más organizando esta marcha de montaña de la Nucía y es una satisfacción ver la ciudad deportiva llena, un gran ambiente de mountain bike, hemos podido conversar con muchos ciclistas, han disfrutado el circuito, además ha acompañado la climatología, el terreno con las últimas lluvias está en perfectas condiciones y eso al final hace pues que la gente que viene a disputar la marcha pues disfrute. Destacar que este año han sido 650 participantes, de los cuales, como novedad, 550 han sido mountain bikes normales, pero en esta ocasión hemos tenido 100 ciclistas con bicicletas eléctricas y por lo tanto ha sido la novedad. Y este año en 5 días agotaron las 650 inscripciones, es decir, el 15 de octubre y ya no quedaban números para poder correr esta prueba. Y la verdad es que cada año por lo que intentamos es mejorarla en todos los aspectos, a nivel seguridad, a nivel de organización, a nivel de atención a todos los corredores. Yo creo que poco a poco estamos consiguiendo pues que damos un referente también en el mundo del mountain bike. Satisfacción de tener participantes especiales, como es el caso de Héctor Barberá, conocidísimo dentro del mundo de la moto, que el año que viene correrá en Superbike. También hemos tenido la presencia aquí de Manolín Sánchez, campeón del mundo mountain bike 2017. El trazado muy divertido y muy completo. Bueno, a mí me gusta mucho bajar y habían dos zonas donde había como un sacacorchos ahí muy revirado y además yo creo que se ha quedado, por el clima, se ha quedado el terreno perfecto. He disfrutado mucho para repetir, porque en ningún punto había donde había una duda que te podías perder y aconsejable a todo el mundo porque había, digamos, para todos los niveles. La carrera ha ido muy bien, la verdad es que me he sentido bien después de empezar la pretemporada ahora y respecto al recorrido está súper chulo, sobre todo la zona del bypass, cuando ya cruzas la segunda parte del recorrido, que ya es todo senda, iba pensando, porque hace poco estuvimos en Girona en una carrera, y decían que era el paraíso del single track, y yo iba pensando que el paraíso del single track valenciano está aquí, en la Nucía. Son 8 veces y la verdad es que esta carrera es especial para mí. Fue la primera carrera que pude ganar una general absoluta, y quieras que no, siempre es especial. Y aparte de eso, el ambiente, la organización, el recorrido, siempre nos gusta a todos los bikers, y por eso todos los años se peta, no hay más. Nos lo hemos pasado muy bien, hay que agradecer a la organización que podamos hacer una carrera de bikes, hemos salido los últimos y la verdad que una pasada, el circuito muy chulo, muy 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 chulo, súper bien marcado, no se ha perdido nadie y la verdad que lo único que puedo decir es agradeceros que hagáis carreras para e-bikes. La gente disfrutando del circuito que hemos estado preparando con mucho esmero para que la gente lo recuerde durante todo el año. Por eso estamos satisfechos de que cuando abrimos las inscripciones en 3 o 4 días se llena el cupo y tenemos que cerrar.